Hoy, cuando reflexionamos en torno a la figura de María en el cenáculo de Pentecostés, del libro de los Hechos de los Apóstoles, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Palabra de Dios. Hoy, y a la luz de este libro de los Hechos de los Apóstoles, que en este versículo 14 del primer capítulo nos muestra un poco lo que la iconografía ha plasmado en esas pinturas y en esas figuras donde se encuentra María en el centro en aquel momento de la efusión del Espíritu Santo. Y es que vale la pena resaltar, como lo hace Benedicto XVI, que no podemos nosotros tener, y no hay una iglesia sin Pentecostés, y no hay un Pentecostés sin la Virgen María. Con esta expresión, quisiera que pensáramos, y con las imágenes que muchos podemos conocer y que pueden ustedes encontrar en Google, sobre este momento de la iglesia, quisiera que pensáramos en esa figura de María. Si bien encontramos a Pedro como cabeza de los apóstoles, pues la centralidad es María. María es el corazón de aquel grupo de apóstoles, de aquel grupo de oración. Y es el corazón porque es quien los convoca, es quien los une, quien los reúne, quien los aglutina en torno a María. María entonces cumple esa función preciosa de ser discípula predilecta. María es el corazón de la primera iglesia, de esa comunidad discipular. Y es el corazón porque justamente lo que hace María es dar testimonio de lo más íntimo de la predicación de Jesús. ¿Por qué de lo más íntimo? Porque en la misma Escritura dice que María guardaba y conservaba todas las cosas en el corazón. Eso que María conservó del ministerio público y de la vida privada de Jesús, nos lo manifiesta a partir de Pentecostés. María da testimonio en la primera iglesia. Y en torno a ese testimonio es que empieza a reunirse lo que conocemos nosotros y lo que tenemos como iglesia. Y juega un papel en su rol de madre muy importante. Y es que a esa primitiva iglesia la acompaña, la cuida con ternura, le da los cuidados necesarios a la naciente iglesia para que ella siga adelante, para que ella empiece a marchar. Vale la pena entonces, queridos amigos, queridos hermanos, que veamos cómo María cumple ese rol importante y nos invita, primero, a ser asiduos en la oración, pero además nos invita a que valoremos el rol de madre en nuestra iglesia. María, la madre de la iglesia, nos ayuda y nos acompaña siempre en nuestro caminar, pidiendo el auxilio del Espíritu Santo. Que sea ese mismo Espíritu el que guíe e ilumine cada sendero y que podamos nosotros transitar los caminos de la alegría, del amor y de la santidad.